El pasado 26 de junio de este año, 2023, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, que sustituyó al TLCAN, cumplió 3 años de haber entrado en vigor. En este marco, en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, se realizó del 19 al 21 de junio el foro T-MEC, un balance a 3 años de su implementación, con objeto de analizar desde perspectivas académicas, gubernamentales y empresariales el desenvolvimiento del tratado. Este evento, coordinado por el doctor Samuel Ortiz Velázquez, tuvo el auspicio del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, clave PE 307323 de la UNAM, y contó con la participación de distintas entidades académicas y de investigación del país, incluida la Facultad de Economía de la UASLP. El foro fue escenario de una diversidad de planteamientos e hipótesis respecto de los logros y pendientes del T-MEC en cuanto a su contribución al crecimiento y desarrollo de la economía, los cuales están disponibles en el canal Economía Mexicana en Números. En la intervención correspondiente a la maestra Ana Elsa Pérez Cruz, doctorante del Colegio de México y de un servidor, se planteó un análisis del empleo, los salarios y la inversión extranjera directa en la industria automotriz en México, a 3 años de vigencia del tratado. Los resultados muestran avances en la generación de empleos en esta industria al pasar de poco menos de 950 mil a más de 1.100.000 en el periodo. Sin embargo, hay retos en el tema de los salarios, dado lo complejo que resulta la aplicación de los criterios de la cláusula de valor de contenido laboral del T-MEC. Adicionalmente, en cuanto a la inversión extranjera directa, IED, se contempló un espectro de tiempo que incluyó parte de la vigencia del TLCAN. Así entonces, entre el año 2000 y el 2022, esta variable promedió los 28.721 millones de dólares, registrando en el inicio del periodo 18.248.68 millones de dólares y al culmino de este 35.292 millones de dólares, con información de la Secretaría de Economía. Otra variable cuya evolución ha sido positiva fueron las exportaciones, de las cuales el 80% se destina al mercado estadounidense. Así, entre el 2000 y el 2022, las exportaciones promediaron los 312.663 millones de dólares, registrando al inicio del periodo 166.000 millones de dólares y al final de este 578.193 millones de dólares. Al contrastar las exportaciones con las importaciones, en especial con las importaciones de bienes intermedios, es decir, aquellos que se utilizan en la fabricación de un producto final, como pueden ser un motor, un vehículo o una pantalla, etcétera, se obtuvo que de 2000 a 2022 las importaciones promediaron los 330.502 millones de dólares, ocasionando con ello un ligero déficit comercial en la balanza comercial de nuestro país. Sin embargo, lo que llama la atención es que las importaciones de bienes intermedios contribuyeron con aproximadamente el 80% de las exportaciones, registrando un promedio de 251.293 millones de dólares. Esto significa que la producción de bienes que fueron exportados por parte de México durante este periodo requirió en sus procesos de aproximadamente un 80% de bienes intermedios importados, los cuales provinieron en un alto porcentaje de Estados Unidos. Con lo anterior, se pretende difundir elementos analíticos para examinar la trayectoria y evolución del TLCAN, hoy T-MEC, respecto de su incidencia en el comercio exterior de nuestro país, especialmente ante la presencia del fenómeno del nearshoring.